Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio, a esta hora, a las 5 de la tarde, ¿qué palo es noticia? Nos encendemos para conversar con ustedes sobre ustedes y lo que tienen derecho a saber. Y definitivamente no podemos dejar de hablar de lo que es importante y noticioso en este momento en Puerto Rico, la recuperación. ¿Qué recuperación? Y sobre todo, en esta tarde queremos hablar con nuestra amiga y colaboradora Brenda Reyes Tomasini sobre la estrategia de comunicación, la comunicación estratégica que se ha dado en torno a la emergencia. También tenemos que hablar definitivamente de cómo los titulares ya están a punto de entrar en la fase propaganda 102, la segunda fase de la propaganda, la primera siempre que establece el gobierno y la estrategia del gobierno para contestar en los primeros días lo que está ocurriendo en el país, para dar la respuesta a lo que no está pasando, pero sobre todo cómo los medios entonces ahora repiten o en este momento están repitiendo. Estoy empezando a ver la repetición de los medios de comunicación de todo el asunto de qué va a dar el gobierno para que la gente se olvide de que no tiene agua y luz. Pero vamos a hablar con Brenda en este momento. Brenda, bienvenida una vez más a Bonita Radio. Buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Brenda, yo quisiera empezar por una lectura tuya desde el día en que anunciaron el aviso de tormenta, que el gobernador de Puerto Rico no estaba en Puerto Rico y que la conferencia de prensa ni siquiera en el área de lo que se constituyó como COE, como Centro de Operaciones de Emergencia, se dio en el vestíbulo del negociado de emergencia con Nino Correa, el secretario de Seguridad Pública, y la persona, en este caso Orlando Olivera, de FEMA. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Cómo tú has identificado desde ese día lo que ha pasado desde el punto de vista de la comunicación estratégica y la estrategia de comunicación del gobierno de Puerto Rico en esta emergencia? Pues mira, yo te voy a hacer una pequeña analogía. Pedro Pierluisi piensa que los constituyentes, los votantes, son murciélagos, Carmen Enid, porque es una producción de soundbites, de sonido, con los mismos talking points. Tú sabes que los murciélagos se guían a través del sonido, todo el tiempo del sonido. Pues eso es lo que piensa el gobernador, que tiene que hablar y hablar y hablar y hablar y olvida el gran poder de discernimiento de los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Vamos a empezar por esa conferencia de prensa. Mira, yo estoy bastante entendida de estos temas, de cómo se maneja una emergencia. Aquí el gobierno ha fallado gravemente. Ha fallado gravemente en comunicar. ¿Y por qué? Esa conferencia de prensa tenía que tener a su líder máximo, entiéndase al gobernador, allí presente, dando la cara. Se confió mucho de Nino Correa,
se confió mucho del secretario de Seguridad Pública. Ojo, y no es que Nino Correa no sea una persona competente, todos sabemos lo competente que es Nino Correa, es que hay un puesto indelegable y es el puesto de gobernador del Estado Libre Asociado. Entonces su ausencia, ese vacío, denotó que hay otras cosas más importantes. Hay gobernantes, presidentes, políticos que hablan de problemas reales y hay gobernantes que hablan de política, y ese es Pedro Pierluisi. Él es el gobernante que habla todo el tiempo de política. Entonces está hablando y piensa que los votantes son como los murciélagos, que se dejan llevar por el sonido, que no hay imágenes, que no hay capacidad de discernimiento y que no hay un trauma colectivo en el pueblo puertorriqueño luego del huracán María. A mí me parece interesante esa imagen que traes de el murciélago. ¿De qué manera las audiencias, en este caso para nosotros audiencias, para un gobernante se supone que el pueblo, se identifican y traen los diferentes elementos emocionales, frustraciones, cuando están de frente a la respuesta que da el gobierno en una emergencia como esta? Esa posibilidad, te pregunto, de que el país, después de 12 horas, haya entendido que este huracán fue categoría 1 y, sin embargo, el país se quedó a oscuras totalmente, a pesar de que fue un huracán categoría 1 que causó más daños por las lluvias, como ha pasado en el pasado, valga la redundancia, con tormentas como Hortens, como Jean, como Irene, incluso los mismos huracanes Hugo y George. Y que el gobernador de Puerto Rico haya querido insistir 5 o 6 días después de que nos quedáramos a oscuras y el país apenas tenía un 30, un 25% de energía, y quisiera cambiar la retórica a establecer que esto fue peor que todo lo que ha pasado antes y que la recuperación fue más rápida en términos del servicio de energía. Claro, claro. Y vuelvo y me reitero a la imagen del murciélago, porque el lenguaje es puro sonido. No hay una coherencia, no hay una idea. Está muy conceptual el lenguaje. Entonces, ese lenguaje está lleno de un discurso que es demagógico, está lleno de un discurso que es enajenado de la realidad. Y aquí tengo que resaltar que este gobernante está muy enajenado de la realidad. Contrario a Ricardo Rosselló, cuando el huracán María, que vimos, y obviamente estoy pasando un juicio muy somero sobre esto, pero yo creo que la gestión de Ricardo Rosselló fue más dirigida a comunicar riesgo en ese momento, riesgo ante un evento desconocido. Ahora, Pierluisi sí tenía el beneficio de poder comunicar riesgo cuando ya conocemos lo que puede hacer un huracán categoría 1, 2, 4, ¿ok? O sea, que no hubo ni comunicación de riesgo, y entonces el lenguaje que se está mandando es un discurso demagógico. Subestima la capacidad del pueblo y demuestra un gobernante enajenado, y yo creo que tenemos imágenes sumamente recientes, como el día de ayer, donde vemos un gobernante que se le está cargando una sombrilla. Va caminando, ves el mar de fondo, ves una casucha totalmente destruida y ves un gobernante que lo llevan como un paraguas. Es un monarca, es un rey, es un gobernante. O sea, ¿cuán distanciado está este gobernante? No solamente a nivel discursivo, sino a nivel de acción. Una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Y vemos que el gobernante está extremadamente enajenado. Y estoy siendo suave, muy suave, porque yo creo que todo puertorriqueño hoy día lo que le puede salir de la boca pueden ser sapos y culebras. He leído muchísima gente
muy, muy, muy molesta con la respuesta a este huracán Fiona. Cuando tú dices que el gobernante se ve enajenado, ¿lo viste enajenado incluso de su derredor, de la gente que se supone que haga un trabajo de informarle al país, y el gobernador no tenía necesariamente esa gente alrededor informándole al país lo que estaba pasando? Bueno, yo creo que el manejo de las conferencias de prensa fue fatal. O sea, fue fatal. Gobernador quiere federalizar la respuesta, teniendo a FEMA desde el día uno. Sin embargo, contrario a otros momentos, por ejemplo, mira, la declaración de emergencia. Yo traté de explicar esto en mis redes sociales, para beneficio de quien no lo entienda. La declaración de emergencia se da, tú te preparas para hacerla hasta el momento que el huracán hace el landfall, toca tierra, o llega al punto más cercano al territorio. Ahí tú declaras una emergencia, le escribes al presidente de los Estados Unidos y le pidas una declaración de emergencia. Ahora, la declaración de desastre mayor generalmente se da a 2 días. Es sumamente rápida. Tú tienes que tener un recopilar los daños, tener una idea de los daños. Aquí no era que teníamos que sacar unas unidades móviles para que fueran allá a Mayagüez, y a Añasco, y a Ponce. Sí, inclusive con los números del huracán María se pudo haber hecho una declaración de emergencia mayor. Entonces, veo que por una parte él quería federalizar la respuesta teniendo a FEMA todo el tiempo. Y sí, son procesos que se deben dar en conjunto. Pero por otra parte, entiendo que el querer federalizar la respuesta lo siguió enajenando más, porque hemos visto cómo los alcaldes han levantado esa voz de alerta y han dicho: gobernador, no nos está escuchando. Sin embargo, él les responde en el día de ayer: tenemos que remar todos en la misma dirección, y está en la portada de los periódicos de hoy. Sí. Yo creo que pedirle a los alcaldes que remen en la misma dirección es, volvemos, está hablando, y está hablando como si fuesen murciélagos que se dejen llevar por el sonido, pero los alcaldes realmente están tomando ese rol activo de visitar sus comunidades, y ese gobernador tenía que desde el primer momento salir. No es el photo opportunity, por Dios, que hemos visto que ya estamos cansados de Wanda Vázquez, de Evelyn Vázquez. ¿Te acuerdas cuando sí, los terremotos, los suministros, los terremotos, como digo yo, mirando las grietas de las casas, tocando y contemplando la grieta? Entonces vemos un gobernador que está más preocupado por la camisa y el color de la camisa. Ojo, vistieron todos de azul. Si te fijas, están uniformados, el logo lo llevan aquí, todos son camisas azules. El gobernador no está con una t-shirt que dice detrás Fortaleza, o tiene un loguito aquí. No, él está con una camisa que se parece a la que tú tienes puesta hoy también. Sí, es que yo me pongo un poquito en plan... Emergencia. Pero fíjate, haciendo. Nosotros hemos tenido una emergencia en estos 2 días. Y lo que hemos hecho es resolver. Claro. Pero lo más interesante es que yo no veo cómo el gobernador resuelve. Yo quiero volver a la imagen de el paraguas, que fue la imagen que tú trajiste hace un momento. Y te voy a decir lo que nosotras hemos hablado antes, porque esta imagen es la repetición del momento en que hubo unas lluvias hace unos 6 o 8 meses. Sí. No solamente el gobernador tenía un achichincle que le estaba agarrando el paraguas, sino que también el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, estaba en la misma. Yo no sé, Brenda, si es que yo estoy, ahora digo yo, en plan emergencia, todo el tiempo pendiente de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, pendiente, muy pendiente, no solamente a lo que está pasando en Puerto Rico, con relación a la diáspora y lo que está pasando en la Florida. Yo no sé si es que mi empatía me llega hasta pensar cómo es que yo voy a articular un discurso y me voy a comunicar con las audiencias para no herir los sentimientos y la sensibilidad de la gente que la está pasando tan mal. ¿A quién se le ocurre ir a visitar a un damnificado y utilizar un soplapote que le coge una sombrilla?
Volvemos, la distancia, Carmen Enid, la distancia. Mira, yo estoy con una camisa de manguillos porque la luz se va todo el tiempo. Todo el tiempo se va la luz, tengo que vestir cómoda, fresca, claro. Cada 48 horas. Adiós, hoy, adiós, gracias, en el día de hoy toco madera aquí en el escritorio, no he tenido problemas con el suministro de energía. Pero yo creo que todos estamos muy, muy vulnerables. Todo el país ha estado sumamente vulnerable. Veníamos de un huracán categoría 5, del cual todavía muchos puertorriqueños no se han podido recuperar, a un terremoto, a una pandemia, a nuevamente un huracán. Es mucho, es mucho. Entonces vemos el grito desesperado, por ejemplo, de la gente ayer en Ponce. Ponce, que hasta el alcalde se unió a la protesta que había frente a Luma. Hubo hasta unos enfrentamientos porque inclusive la policía creo que trató de quitarle al doctor Luis Arribaón la participación allí. Creo que tenían sonido o algo así. Y yo creo que los alcaldes aquí se han crecido en esta respuesta a la emergencia y han dejado demostrado, porque esos gobiernos municipales llegan y tienen un arraigo muy fuerte en el electorado. Yo creo que momentos de emergencia son cruciales de cara a una elección. La gente no olvida quiénes fueron los que le dieron la mano. Yo creo que hoy Puerto Rico tiene una idea clara de qué alcaldes tienen verdadero liderato y que pueden comunicar efectivamente a sus constituyentes una situación de emergencia. Alcalde de Bayamón, alcalde de Guaynabo, alcalde de Villalba, Cabil Solares, alcalde de Añasco, Luis Irizarri Pavón, alcalde de Ponce, Carilín Bonilla, alcaldesa de Salinas. Esos son parte, Rolando Ortiz, parte de los alcaldes que vimos, de Calley, perdón, que vimos tomar la batuta para hacer lo que no está haciendo el gobierno central. Y te voy a hacer aquí una pausa. Esta es la semana del relacionista profesional. Esta es la semana donde los relacionistas celebramos nuestra profesión. A mí me parece bien patético y bien lamentable que el gobierno de Puerto Rico no pueda tener un equipo de comunicaciones de primer orden que pueda respetar y no obstaculizar la labor de la prensa y que pueda de alguna forma facilitar la información que lleva la prensa y que se pueda dar ese discurso donde hay una retroalimentación. El gobierno se alimenta de lo que la prensa trae, pero a la misma vez el gobierno puede asistir a la prensa. Vimos un clip en las redes sociales la semana pasada de cuando Rafael Hernández Colón, gobernante en el cuatrenio 88 y luego 88-92, pero esto fue cuando el huracán hubo, en 1989, cómo él fulminantemente despidió a aquel director que olvidó el nombre. Luis Ruiz Javier, que lo despide porque no pudo dar una respuesta en una conferencia de prensa. Y entonces trae a María Margarita Irizarri, que sí, creo que eventualmente también destituyó a María Margarita, a quien yo conozco del cargo. Pero vimos cómo un gobernador emplazó públicamente a un funcionario público. Y Pedro Pierluisi no pudo hacer eso en claro. Una conferencia de prensa. Eso es lo que se llama accountability. Ese poder de tú emplazar a tu funcionario y que tu funcionario te dé una respuesta delante de la prensa del país, que es quien está informando. Y no vivimos 1989, estamos en el año 2022, donde tenemos unas redes sociales y donde la información se disemina a una rapidez increíble. Así que ese discurso federalista, oficialista, oye, porque también no podemos dejarle comentar, y te lo dije, el programa no nos iba a dar, el gobernador le estaba diciendo una cosa a,
a los medios en Estados Unidos y aquí le estaba dando otra respuesta a los medios locales. Definitivo. A eso vamos ya mismo, pero yo no quiero dejar, así como tú traes lo que ha sido la representación de un gobernante tan lejos como hace 33 años y lo que es ahora, en medio de una emergencia en el 1989, con un país mucho más frágil en términos de infraestructura y de respuestas de huracanes. No olvidemos que fue el huracán Hugo el que movió al gobierno de Puerto Rico, liderado en aquel momento por Rafael Hernández Colón, a hacer protocolos de emergencia y protocolos en las agencias para atender una crisis como fue el huracán Hugo. Se supone que en el 2022 las tuviéramos. Eso no ha ocurrido. Pero de la misma manera que no hay accountability, como tú dices, con los jefes de agencia, lo increíble es que en términos de comunicación, el gobernador de Puerto Rico no pueda entender que la relación con los periodistas y las periodistas es la relación que surge como intermediario para llegar al país. Claro. Y no hay información. Van a las conferencias de prensa y le dicen a los periodistas, es que eso no lo tengo ahora. El gobernador, empezando por el gobernador y terminando por los jefes de agencia. Entonces, ese grupo de gente que todos están bien vestidos, todos tienen uniforme, todos tienen los mismos discursos, los mismos talking points, precisamente se nutren de esos relacionistas profesionales. Eso es lo que yo creo. Tú me corriges, Brenda. Si esos relacionistas profesionales son, como dicen, y ahí está la imagen, y le pido a nuestro director que la podamos colocar, como criticó un joven que me da la impresión que es un joven comunicador o relacionista profesional joven. Sí. Está trayendo precisamente a través del Twitter los comentarios relacionados con la función del relacionista profesional. Sí. Cuando cambian el discurso del gobernador y lo ponen a decir desde los mismos talking points a todo el mundo, desde el gobernador, los jefes de agencia y los alcaldes, que lo que pasa es que esta respuesta es mejor que la que ha surgido en el país tan atrás como hace 33 años con los demás huracanes. Sí, y ahí tenemos la imagen, y yo quisiera que tú la comentaras y dejáramos la imagen para que puedas comentarla uno a uno a partir de tu análisis con relación a este asunto. Pues mira, este joven comunicador, yo le pedí permiso para utilizar estas imágenes en el día de hoy, le dejo un tweet. Y le puse que, ¿verdad?, lo quería utilizar hoy en mi análisis, porque yo concurro con él. A mí también me da vergüenza ajena. Hay una falta de respeto a la profesión, y qué bueno que estamos discutiendo esto en la semana del relacionista. Hay una falta de respeto a nuestra profesión. Hace poco a mí me entrevistaba una joven estudiante del Sagrado Corazón y me pidió que le diera un consejo profesional. Y le dije, ¿sabes qué? Respeta la profesión. En la medida en la que tú respetes el trabajo que tú haces, la gente te va a respetar. Y eso es lo que tiene que hacer un comunicador. Mire, hay veces que el jefe no quiere escuchar lo que usted le tiene que decir, pero es responsabilidad suya decírselo. ¿Sabe por qué? Porque hay un deber hacia la honestidad, hacia la empatía y hacia la transparencia. Y, ¿verdad?, todos podemos aprender de lo que ha pasado en la respuesta a este huracán Fiona. Como él dice, aquí nosotros no tenemos las neuronas muertas, el público constituyente. Nosotros no estamos aquí sentados consumiendo información para que esa información que se está creando más hacia el photo opportunity, sin el escrúpulo, sin la ética, porque lo que estamos viendo es que se ha dado una estrategia del photo opportunity. Eso es lo que ha sido todo, la estrategia del photo opportunity. Vamos, nos tomamos una foto y qué chulo, qué chévere, aquí estamos. Y,
Y voy más allá, o sea, es más que la estrategia del photo opportunity, es la estrategia de la propaganda, que lo hemos hablado mil y una vez aquí en Bonita. Parecería que teníamos nosotras también un libreto, pero es que no es el libreto. Es que ese es el libreto que ellos tienen y una tiene que analizarlo desde ahí. Y yo Claro. quisiera, en ese contexto, preguntarte, yo le llamo la estrategia COI, porque nosotras hemos hablado mucho sobre eso. Tú has hecho tus análisis relacionados a la estrategia COI durante el Ricky Renuncia y antes del Ricky Renuncia. A mí todo esto se me parece a todas las imágenes que vimos en el Telegram chat. Sí. Sí, totalmente. Y te digo, no sé si el director tiene algunas de las imágenes. Te fuiste. Pero mira, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho. ¿Qué Ok. imágenes tú? Dinos las imágenes y las buscamos y las traemos. Ok, mira, por ejemplo, hay varias imágenes. Está la del discurso de Luma. Yo no sé aquí quién está pagando, si es Luma o es el gobierno de Puerto Rico, pero tenemos unos troles que han invadido las redes sociales para darle las gracias a Luma cada vez que llevaba la Ah. luz. Gracias, Luma. Entonces era el mismo libreto. Yo lo analicé con la colega Marisa Vega. Sí. Yo llamé a Marisa, que es profesora de opinión pública e investigación en comunicación, y le dije, Marisa, ¿qué tú crees de esto? Estamos viendo el mismo discurso. Entonces, si tú vas y quiero que pongas dos imágenes que te envié. Gracias, Luma. Y es una de un usuario de Un Twitter, alegado abogado. un alegado Sí. abogado, alegado abogado, que él le da las gracias a Luma. Entonces, si tú lees ahí, te habla de Georges, de Jean, de María, de Fiona. Entonces vamos a otra imagen donde otra persona está repitiendo básicamente lo mismo y solamente te envié Dos. dos imágenes, Sí. pero tengo montones de screenshots que tomé de capturas de pantalla para ver. Parece que le dieron un libreto y le dijeron, propaguen esta información. Esos son los famosos trolls. Claro. Propaguen la información. Es la estrategia del chat de Ricky, es lo mismo, es la estrategia COI, es la estrategia de la propaganda barata. O sea, no sé quién le paga, si le paga Luma o le paga alguien más. Entonces tenemos la estrategia un poco más sofisticada, vamos al otro nivel. Esta es Ramón Rosario. Ramón Rosario. Esa, Moncho Doral. Moncho Doral. Moncho Antes Doral. de que en lo que el director se organiza y busca la imagen. La imagen de Moncho Doral, en efecto, hoy. A mí me llama Sí. la atención que esas otras dos, que como tú dices, hay múltiples, se trae antes de que el gobernador empezara a hablar, precisamente con el mismo discurso de los pasados huracanes. Sí. El domingo se activó. Fíjense que Josué Colón dice que este es el tiempo récord. Fíjense que también los huracanes vienen desde el 1988. Ahí se perdió el gobernador, porque es 89, Hugo. Pero, ¿por qué me parece todavía más claro que esto es una estrategia, como tú dices, que se le entregaron así con un libreto y le dijeron, esto es lo que tienen que decir? Porque entonces traen a Jennifer González. Y cuando traen a Jennifer González dice, es alentador. Y fíjate que los troles hablan de gracias Luma, con los mismos ejemplos. Sí, Vamos al de sí. Moncho Doral, vamos a traer la imagen de Moncho Doral para que tú puedas ir sobre ella. Sí, mira, la imagen de Ramón Ramón Rosario. Rosario, de Ramón Rosario, deja que el director nos ponche la imagen. Mira, Ahí está. aquí está, en la imagen de Ramón Rosario está hablando de la discusión pública de los medios con la opinión pública de la gente. Entonces dice que muchos PNP no se dejan llevar por las líneas editoriales para hacer ataques sin ver la gente en su propia contra. Y entonces cita a Dávila Colón. Entonces, ahí vamos a otra encuesta. Yo creo que si el director puede poner la otra encuesta y te explico, yo he estado siguiendo estas encuestas de cerca. Entonces veo un ejército, volvemos, la estrategia del chat, lo que hacía Edwin Miranda.
vuelven a votar en masa. ¿Cómo evalúa la respuesta de Luma Energy ante el paso del huracán Fiona? Pasó lo mismo anoche en Rayos X. La cara de Yolanda Vélez Arcelay valía un montón de dinero cuando la vi. Porque yo creo que Yolanda estaba sorprendida, tanto como todos nosotros que estábamos viendo el programa. Yo había votado en la encuesta. Sin embargo, mi hijo y mi yerno trataron de votar en la encuesta y mi yerno me comenta y me dice, esto no está disponible. Esto no está disponible. Así que hay que ver qué fue lo que pasó, si Telemundo falló en la encuesta o si fue que invadieron la encuesta para votar. Pero lo que veo es que hay un movimiento de gente externa, exógena, trabajando para hacerle la propaganda a la administración de Pedro Pierluisi. Ni siquiera hemos entrado en el asunto de la barcaza. Que lo de la barcaza me deja totalmente espantada y sorprendida, porque entonces Jennifer González lo utilizó de balón político. Yo relajaba hoy en mis redes sociales, tempranito por la mañana, cuando me levanté, alguien comentó algo de la barcaza y yo dije que tal vez debieron haber llamado a Rivera Marín. que es a Luis Rivera Marín, imagínate. A Luis Rivera Marín. Pero Jennifer González, entonces mira lo que está pasando. Una sola oportunidad, te interrumpo porque me están diciendo que tengo que anunciar, y es cierto, a quienes nos están auspiciando y son los que hacen posible que estemos aquí hoy en Qué Palo es Noticia, siempre la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias, gracias siempre por auspiciar nuestro proyecto, y aquí estamos. Brenda, estabas hablando de la barcaza. Estaba hablando de la barcaza. El asunto de la barcaza me ha llamado mucho la atención porque fíjate que el gobernador empezó federalizando la respuesta del huracán Fiona, pero entonces estaban enajenados del asunto de la barcaza. Y la barcaza sí requería una federalización, ¿no? Porque pues sabemos que estamos a merced de las leyes de cabotaje en Puerto Rico. Entonces Jennifer González ahí agarró la batuta, según la había agarrado ya con el asunto de Luma, que todo lo de Luma es inaceptable. Entonces hay un campo que se está desarrollando, campaña Jennifer, campaña Pedro Pierluisi. Jennifer, Pedro Pierluisi. Y esto es terreno fértil para que cada cual, si bien manejado, y ahora hablo como estratega, bien manejado, pueda hacer crecer su campaña de cara al 2024. Ojo, ninguno de los dos lo está haciendo. Quienes han crecido su campaña, y vuelvo y te reitero, han sido los alcaldes. Vis a vis la oposición, donde está Tatito, jugó al leñador al inicio, se acabó el asunto, presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes no han estado presentes, no he escuchado a Proyecto Dignidad, no he escuchado a Movimiento Victoria Ciudadana, más allá de algo de Mariana Nogales, esta mañana escuché a María de Lourdes en el programa tuyo a las 8 de la mañana, pero ha habido un silencio total del liderato de los partidos políticos de oposición. Por ejemplo, a Buenos Días no lo he escuchado tampoco. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Vi a García Padilla repartiendo ayuda en Yauco con el alcalde, sacando un generador de una caja que él no sabía ni por dónde. Pues yo te aseguro a ti que García Padilla en su vida ha prendido una planta eléctrica. No creo, no. Yo no creo. Yo no creo que él haya hecho eso. Y te digo, volvemos. El Photo Opportunity, que se creó en los años de Nixon, by the way, ¿verdad? Como una forma de que la prensa estuviese presente y para detallar cosas simpáticas, ¿no? Y cosas importantes, se ha abusado de lo que viene siendo el famoso Photo Opportunity, que yo como relacionista no lo promuevo a menos que la persona tenga mucha prisa y sean 5 minutos, ¿verdad? Como práctica estándar de la profesión no me gusta utilizar el Photo Opportunity, pero lo que veo es que aquí quienes se han crecido han sido los alcaldes. Mi sentencia final sobre este asunto es que no ha habido oposición. Creo que Eliezer Molina hace apenas unos minutos estuvo haciendo en la tarde de hoy unas expresiones que no he tenido la oportunidad de escucharlas, pues estaba atendiendo otros asuntos personales,
Pero yo creo que es bien importante esa respuesta de los alcaldes. Y hay más, y yo creo que vamos a ver más de parte de estos alcaldes. Yo, fíjate, yo me voy a detener en los alcaldes y tenemos imágenes del alcalde de Guaynabo, un poco repasar las imágenes para ir sobre ellas. Me voy a detener con los alcaldes porque a mí sí me llamó la atención que el alcalde de Guaynabo, que fue un empleado de Luma hasta los otros días, me dicen que incluso hasta lo votaron, porque fue muy vocal cuestionándole al liderato de Luma el trabajo allí. El alcalde Ramón Luis Rivera en Bayamón. Ahí están las imágenes, y le pido a nuestro director que las pasemos, porque sobre todo esas imágenes del alcalde de Guaynabo, que lo ubican no solamente en los lugares donde están haciendo trabajo. En Guaynabo hay mucho, mucho problema de depósito de aguas, como de lluvia, como en tantos sitios. Y siempre más o menos se maneja él yendo a estos lugares. Es que fue vocal contra Luma. Ahí está el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Pero en el Partido Popular, nosotros no habíamos visto nunca a William Miranda Torres tan enérgico con relación a lo que está pasando con Luma. Ya mencionaste al alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes. El alcalde de Comerío siempre ha sido un alcalde muy activo y muy asertivo. Todos los nuevos alcaldes, el de Isabela, el de Ponce, Aguadilla, no, Julio Roldán, Aguadilla. El de Ponce no participó en la conferencia de prensa, pero ha dicho y lo reiteró anoche: Luma tiene que irse, Luma no sirve. Y eso sí que a mí me llama la atención de alcaldes, como incluso el alcalde de Ponce, que no necesariamente es lo aguerrido en el discurso público como son otros alcaldes que he mencionado. ¿Dónde tú crees que está hoy, si es que está, el oído en tierra del gobierno del Ejecutivo del 32% con sus propios alcaldes, que están haciendo un llamado de que Luma no ha hecho el trabajo que tiene que hacer? Bueno, el gobernador no ha hecho su trabajo como jefe político, Carmen Enid. O sea, hay una cosa que es la comunicación interna, que tiene que darse dentro de las esferas del Partido Nuevo Progresista, no solamente con senadores, legisladores, con sus jefes de agencia, pero sobre todo con sus alcaldes. La comunicación interna tiene que estar bien montada para poder entonces lograr una buena comunicación, una estrategia de comunicación externa. ¿Y qué pasó? Este era el gobernador, estos eran los alcaldes alrededor. Los alcaldes jalaron, como el gobernador dice, hay que remar todos en la misma dirección. Claro, pero el que no está remando en la dirección de los alcaldes es el gobernador, no son los alcaldes. Los alcaldes sí están velando por los intereses de sus constituyentes, del cual el gobierno central se olvidó totalmente. Entonces, tienes alcaldes rojos y alcaldes azules. Fíjate que los rojos no tienen ningún tipo de dirección en ningún sitio. Jesús Manuel, que había lanzado aquel fabuloso video que ellos van de cara a una elección dentro de su partido para quién va a ser el presidente del partido. Coqui, yo no lo he visto en ningún sitio. O sea, que los mismos problemas de comunicación interna que tiene el Partido Nuevo Progresista los tiene el Partido Popular Democrático con sus alcaldes. Y tuviste alcaldes como Betito Márquez, que es una persona muy querida por todo el mundo. Al igual que, como tú bien dices, Eduardo O'Neill, William Miranda Torres, todos estos alcaldes han ido literalmente en un discurso que lo que va es a proteger la salud y la seguridad de sus constituyentes y sus intereses. El alcalde Isabela se puso guapo cuando Luma le dijo que no podía trabajar con ¿verdad? Con la brigada. Yo tengo amistades que viven en Isabela. Yo anoche hablé con unos amigos míos que no tienen luz en Isabela. Nosotros en Quebradillas no tuvimos luz un montón de días y allí se cayeron 3 palitos. Así que yo creo que los alcaldes han crecido mucho y han aprendido mucho en esta respuesta. Tengo que destacarlo. Se han puesto creativos.
Fíjate que la vez de María fue el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, con su Pepino Power Authority, el cual hizo un movimiento muy atrevido, y yo creo que esta vez los alcaldes pues vieron ese alcalde como ejemplo y siguieron por ahí. Pero sin Tú sabes. embargo, Javier Jiménez se cayó y se ajustó al discurso del gobernador. Bueno, no olvidemos que Javier Jiménez puede tener otras aspiraciones políticas. No Wow, olvidemos que tal vez podría tener otras aspiraciones políticas. ese senador, pero. Es una figura muy sólida dentro del Partido No Progresista en San Sebastián. Es una persona muy querida. Es de esos alcaldes como Ramón Luis, que te sacan el voto. O sea, lo digo porque yo soy mitad pepiniana. Te sacan el voto fuera de las líneas de su partido. Bueno, pero si se va a tirar para legislador, tiene un serio problema con esta manifestación, porque tiene que ser por distrito. Javier Jiménez no tiene la capacidad de ser un candidato por acumulación. O sea, no tiene el factor reconocimiento para llegar a ese nivel. Pero Ojo, no podemos tener atención. descartes, Carmen Enid, no descartes una presidencia de la Federación de Alcaldes, que ahora la tiene Gaby Hernández, el alcalde de Camuy, que debo decir fue muy diligente en la respuesta. También yo lo sigo en redes sociales y me Bueno, gustó pero mucho su diligencia. yo creo que está demostrado que quien dirige el Partido Nuevo Progresista para volver a ser presidente del Senado es Tomás Rivera Chats. Claro. O sea, Tomás Rivera Chats, ahora mismo yo quisiera que me dijera qué está haciendo por el alcalde de Lajas, que tiene 0% de energía en ese pueblo. Guánica, del Partido Popular, ya está diciendo el alcalde de Ponce, que él no quiere pensar que están discriminando contra los municipios populares. Naguabo tiene cero energización. Sí, la alcaldesa de Naguabo y el alcalde de Lajas han hecho unos llamados bien contundentes y te llegan al corazón en el asunto de la energización. Pero como te digo, Carmen, he visto, yo sigo a algunos alcaldes en sus redes sociales, me gustó mucho todo lo que he visto. Han utilizado las redes sociales para comunicar, porque a diferencia de María, pues sí, que tampoco entiendo dónde están los 400 millones que le dieron a las tres empresas principales de comunicación en Puerto Rico porque no fueron capaces de subir generadores las primeras 24, 48 horas y tener un servicio eficiente. Pero una vez se logró eso, el uso de las redes sociales de parte de los alcaldes para estar informando a sus comunidades ha sido, yo lo evalúo como una respuesta muy, muy buena. Como te digo, este periodo de tiempo ha servido para que esté pues más pendiente leyendo, más pendiente a Twitter, más pendiente a Facebook, a lo que comunican los alcaldes. En mi caso, claro, como muchas personas en el área metropolitana que recuperamos, quote unquote, rápidamente el servicio energético, pues pude estar más conectada, siguiendo todo lo que estaba aconteciendo y cuando se iba, pues prendí el generador, y estaba al pendiente. Porque pensé que tal vez la semana pasada íbamos a poder hacer el programa. No pudimos, lo estamos haciendo esta semana, pero veo que al interior de los municipios se dieron unos buenos ejercicios de comunicación y de estrategia de comunicación, donde se segmentaron los públicos y se fue comunicando apropiadamente con esos públicos, mas no así del gobierno central. Esto es un ejercicio de análisis que muy probablemente de aquí a varias semanas vamos a tener otras variables. Por ejemplo, algo bien importante que vi, los famosos $700 de FEMA. Han fallado gravemente el gobierno de Puerto Rico en comunicar quiénes cualifican para los $700 de FEMA. Y la gente rápido salió a solicitar el dinero. Esto no es para todo el mundo. Definitivamente. Veo mucho trabajo de parte de las ONG. Las ONG sí aprendieron la lección tras María, que ese es lo interesante. Claro. El gobierno central no lo aprendió, pero las ONG la aprendieron y pudieron ser esos entes de primera respuesta y de comunicación.
La cobertura de los medios de comunicación pienso que se ha entorpecido mucho por el gobierno central, que lo que ha buscado, como te dije, son más las estas oportunidades de fotos a llevar la información certera de lo que está pasando en las comunidades. Y también yo sigo muchos periodistas que están viviendo, o sea, que están son periodistas regionales, y los colegas regionales lo que siempre me dejan entrever es que el discurso de los medios tradicionales era uno versus lo que estaba pasando dentro de sus medios más pequeños, y lo que estaban viendo eran otras cosas. Hoy día, por ejemplo, las redes sociales nos dan noticias como Noticias Salinas, Noticias de Mayagüez, y te vas enterando poco a poco qué es lo que está pasando. Yo creo que ha habido un empoderamiento definitivamente del periodismo independiente. Sí. En estas emergencias, y con relación a la emergencia permanente que tiene el pueblo de Puerto Rico, de que es una crisis social, política y económica, que el periodismo independiente ha sabido definitivamente aquilatar, buscar las formas de comunicar, y ahí estamos. Me parece que eso ha sido una ganancia para el país, creo que la gente se ha dado cuenta. Pero yo, como último, quisiera que tú me comentaras. Nosotros esta mañana hicimos un despliegue de lo que me parece es la evidencia que el pueblo busca y encuentra. Y es el análisis que hizo de la propia historia de los medios de comunicación un profesor universitario, que trajo y sí, destruyó el discurso del gobierno de esa segunda fase de la estrategia COI, de establecer que esta es la mejor recuperación del servicio de energía en los últimos 33 años de huracanes y tormentas en Puerto Rico. Se destruye con la propia evidencia mediática. ¿Te parece que el gobierno y los hacedores de la estrategia COI pueden mirar esto como el aprendizaje de que este pueblo ya no es el mismo? Mira, yo creo que quienes están desarrollando estas estrategias de propaganda subestiman la inteligencia del pueblo de Puerto Rico. He visto mucho ataque en las redes sociales, sobre todo en Twitter, mucho ataque hacia quienes vamos con la información y los que conocemos. Claro. Y te digo que estos días han sido bien fuertes para tú poder ver eso en todo su esplendor. Yo creo que ellos subestiman la capacidad del pueblo y la capacidad de investigación. En Puerto Rico hay una masa que va a consumir esa propaganda, pero Puerto Rico tiene unos grupos intelectuales y unos grupos de académicos y gente que sabe investigar. Muchos somos producto del sistema de la Universidad de Puerto Rico en algunos de nuestros estudios. Así que ahí yo siempre destaco la importancia, y con esto concurro con el amigo Heriberto Martínez, el economista, que Heriberto comentaba que algo nos debe quedar de esto, es la importancia de la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que esa capacidad que tenemos nosotros de investigar, que va atada no solamente al periodismo independiente, sino a la capacidad de investigar de ciertos sectores de la sociedad, para poder reclamar transparencia y no consumir ese discurso de la propaganda, porque es un discurso de propaganda. Ed Chomsky es un libreto extremadamente leído ya. Yo creo que el puertorriqueño hoy día está más preparado. Como tú dices, hay una labor muy importante que debo destacar que ha hecho el periodismo independiente. Mira, hace poco lo del Conejo Malo, que salió justo antes de la tormenta, Bad Bunny con Bianca Graulau. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, el apagón, y ahorita te intervine para ir al tema que estábamos, pero definitivamente vamos a terminar con el tema, el mainstream. Desde John Oliver hasta todo lo que ha ocurrido, claro, en Estados Unidos, es una contradicción a lo que el gobierno y Pedro Pierluisi han querido decirle al mainstream de Estados Unidos, pero no se lo comió el mainstream, claro, de Estados Unidos. Y ahí entra la generación, por ejemplo, de mis hijos, que son de 17 y 19 años, y esa generación ya no se come el cuento. ¿Tú sabes por qué? Porque esa generación vivió María, porque esa generación vivió los terremotos, porque esa generación vivió la pandemia.
el escándalo de las pruebas. Y esta generación que tenemos hoy día, y ahí los artistas entran fuerte, bien fuerte, con el discurso tipo Bad Bunny, donde Bad Bunny está mezclando buen periodismo de una chica que es una periodista independiente, porque ella es periodista independiente, trabaja con otra persona muy buena que es Camil Padilla de 9 millones, que produce un contenido espectacular. Y a quien conozco, admiro y respeto muchísimo, una joven muy brillante. Y entra ese contenido de periodismo independiente y entra la amplificación que puede dar Bad Bunny. Yo no lamento por Pedro Pierluisi. Pueden desarrollar un discurso de propaganda, pero Bad Bunny es el artista que más vende en el mundo. Y contra Bad Bunny no puede nadie. Nos gusta su música, no nos gustan sus líricas, pero está en cuestionamiento aquí. Eso no está en cuestionamiento. Y fíjate que se critica a Ricky Martin, se critica a Calle 13. Por ejemplo, yo hoy vi, y no fue porque ellos subieron algo a sus redes sociales, a PJ Sinzuela y a este chico rapero Guayna, que estuvo en Salinas con una líder comunitaria a quien yo conozco, estuvieron llevando ayuda. Se ve mucha gente de la Fundación Mochileando que estuvo llevando ayuda, gente que tiene un poder increíble en sus plataformas de redes sociales. Exacto. Ojo con la propaganda. Hoy día existen otras figuras contrarrestando, no solamente desde el periodismo independiente, sino desde el mundo artístico y el quehacer social ese discurso. Claro. Bueno, Brenda, se acabó el tiempo, pero como siempre, nosotros vamos a seguir haciendo estos análisis y yo espero que todas nuestras plataformas nos dejen, desde el punto de vista de Luma y la energía eléctrica, toda la oportunidad de hacer estos análisis todos los miércoles una vez más. Y te invito, porque no te lo he dicho, mañana empieza Hoy el Punto Eres Tú, la segunda, tercera temporada de los últimos 2 años, y viene con un personaje, una persona nueva con quien voy a estar haciendo ese programa, que no solamente va a coger de punto a la gente, sino también va a coger de punto los diferentes conflictos y asuntos que están ocurriendo en el país y en el mundo, para traerlos en broma, pero bien en serio. Gracias siempre por estar, Brenda. Buenas tardes, bonitos y bonitas, que estén en, como digo yo, en paz, en armonía, que fluyan por ahí, namasté, y nos vemos el miércoles que viene. La semana que viene. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a terminar nuestro programa diciendo, a mí me parece que cada vez que traemos información desde el punto de vista del análisis que hace Brenda, estrategia de comunicación y comunicación estratégica, a veces pienso que nos repetimos. Pero no nos deja de otra las acciones del gobierno de Puerto Rico, en este caso porque estamos hablando propiamente de lo que está pasando a partir de la emergencia de Fiona. No nos deja de otra de hablar de propaganda, de demagogia y de incapacidad de leer correctamente al país. Yo creo que eso está por ahí. Siempre vamos a tratar de hacer el análisis con relación a lo que está ocurriendo desde esa estrategia de comunicación y la estrategia comunicación estratégica, sobre todo desde la comunicación política, porque la crisis de Puerto Rico definitivamente tiene un escenario propio en esos discursos desde el Ejecutivo, Legislativo, en este caso, y lo que está ocurriendo en esta emergencia con relación a los alcaldes. Éxito, nos fuimos. Recuerden que mañana, jueves, estamos a las 11 de la mañana y volvemos a las 5 de la tarde con Hoy el Punto Eres Tú. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.